Ahora sí, ya todo buscando los cajones de partida. Llega Agustín Schatler. Ya llega Santiago Bravo, el piloto de Santiago del Estero. Llega también Jesús Bustamante, la máquina 61. Ya lo vemos a Juan Ignacio Saco, el piloto de San Francisco que será local en la próxima del certamen argentino. Ya está la bandera roja en alto, se viene este repechaje. Los cuatro tendrán pasaporte a la final, los cuatro mejor se va a largar, larga. Oh. Largada del piloto santiagueño Santiago Bravo cuando el Pichuchat le quedó patinando prácticamente en la largada, pero llegó hasta la tercera ubicación. Quedó el Pichuchat, le vamos a ver si puede recuperar. Recordemos que cuatro son los que tendrán pasaporte a la final. Viene Santiago Bravo que es decididamente en la punta sacando ventaja. Gran tarea del, del piloto de San Martín de Tucumán, Pablo Herrera, que se metió a segundo. Tercero, el Pichu Chatle. Sacó en la cuarta ubicación Palomeque Gómez y Bustamante. Los siete. Que están en participación. Cuando cambia ahora la tercera ubicación, me parece que Juan Ignacio Saco ahora es el tercero. Siempre primero. Santiago Bravo Herrera. Segundo, Palomé, que es el que salta a la tercera ubicación. Lo deja a Echatle en la cuarta ubicación. Quinto, Juan Ignacio Saco. Sexto, Elías Gómez. Séptimo. Jesús Bustamante con toda tranquilidad manda a Santiago Bravo este repechaje cuando ya se pone el cartel de dos últimas vueltas. Dos vueltas finales entonces para el repechaje y Santiago Bravo. El de Santiago Lestero y el tucumano Pablo Herrera que tienen por ahora y solo por ahora pasaporte a la competencia final. El que está complicado es Pablo Herrera porque se le viene Francisco Palomeque, el de Aunque Entonces entramos en la parte final, entramos en la última vuelta de este segundo de este único repechaje del 110. Así es un uh! Vuelta y se va Santiago Bravo rumbo a la victoria. Francisco Palomé, que ahora el segundo de la carrera tercero. Quedó Pablo Herrera y el pichu Chatle. Los cuatro que tendrían pasaporte a la final. Están en la cuarta ubicación. Quinto saco Gómez, Bustamante. Cuando se baja la bandera, cuadro ganó. Ganó finalmente Santiago Bravo, el de Santiago del Estero. Gran tarea del piloto santiagueño, segundo Francisco Palomeque, el de Tren Glauken que se vino desde la segunda fila. Tercero quedó Pablo Herrera, el piloto de San Martín de Tucumán. Luego en la cuarta ubicación quedó el Rafaelino. Agustín Chatle, Juan Ignacio Saco finalmente terminó en la quinta ubicación. Sexto fue Elías Gómez. Séptimo, Jesús Bustamante. Ganó Santiago Bravo. Si la técnica y la deportiva, así lo dice, Santiago Bravo, Francisco Palomeque, Pablo Herrera y Agustín Chatle tendrán pasaporte a la final.